¡Let's go! Hola a todos y todas, aquí es Fandolitos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, de Hokuto no Ken, alias, este juego está basado, antes de empezar, este juego está basado en la serie, bueno, la serie, en el anime, en el manga y en sus películas. De hecho, también han sacado varios juegos de esta misma franquicia. Y bueno, aquí nos llegó con el nombre de Last Battle. Si mal no recuerdo, llegó con el nombre de Last Battle. Bastante censurado. O sea, que os traigo esta versión. Os voy a traer esta versión porque no está censurada. O sea, que para mí es mejor esta versión que la que vino aquí. Bueno, como veis, es un beat'em up de avance lateral. De todas formas, como se nota, los que conozcan el puño de la Estrella del Norte sabrán de qué anime se trata y qué manga. Y bueno, yo recuerdo que en PS3 y en Xbox 360 salió un juego. De hecho, tiene varios juegos que yo no conozco, porque de hecho, el puño de la estrella del norte, no lo conozco, vamos. Y este juego le conoció porque yo lo tuve en su día, pero no con este nombre, sino como Last Battle. Espero que os guste. Vamos allá y controlamos a este machote. Tengo que aprenderme los controles. Vale. Porque yo no me acuerdo cómo se hacía la magia. Y os traigo esta versión porque en la que llegó aquí, por ejemplo, ¡ey! Está censurada. Os recuerdo que estoy usando el teclado porque no tengo mando. ¡Pacha! Y bueno, todo aquel amante que conozca el puño de la Estrella del Norte, pues que me diga qué tal le parece el juego. De hecho, en su día me vició mucho, pero claro, con la versión censurada. Hola, guapus. Con la versión censurada que le quitaron la sangre, ya ves tú. ¿Qué pasa, amigo? Así que, bueno, de todas formas, a mí me han recomendado, es que se nota. Anda que no se nota quién es, Sé un poquito, sé más o menos un poquito, pero no sé todo, ¿vale? A ver, ¿a qué dirección me voy? Pues por aquí, con cual pieza de jiribiz. Oh, oh. ¡Hijo de...! A ver, es que no me acuerdo, que no me hagas el placaje. Este enemigo parece fácil. Lo que pasa es que... Bueno, sí. Le salen como una especie de bultos y hace... ¡Muerte! Este miniboss, digamos, ¿no? Sí, era un miniboss. Pues ya vale, cargado. Bueno, tenéis diferentes caminos. Podéis elegir este camino, por ejemplo. Y bueno, Last Battle, aquí se lo conoce. Esta versión mejor. Como osas. Y me da viciada, yo le eché a este juego. Este juego me vició mucho, pero vamos. No lo sé, este juego me vició mucho. Porque yo le tuve en su día. En su día le tuve. ¿Cómo se nota que las versiones japonesas casi siempre suelen ser mejor que las que llegaron aquí con su censura estúpida? ¡Una sexual! De todas formas, ya que estoy, lo voy a dedicar el vídeo. Voy a dedicar el vídeo a mi amigo Renegade, Retro Game. Renegades o Retro Game. Porque él conoce mucho el anime. Y las pelis y los juegos de El Puño de la Estrella del Norte. Y nada, se lo digo a ti, compañero, espero que te guste. He traído esta versión porque esta vez, hasta yo mismo, me ha parecido mejor que la otra, obviamente. Mira, desvío. Desvío piedras con mi pie. Beat'em up bastante adictivo para mí en su época, vamos, en su época. La madre que... Ah, sí puedo entrar.
Pero solo hay un Tolai. Varios Tolais. ¿A dónde? ¿Ya está? Por hacer el gilipichi me ha dado una piedra. ¿Qué allí? A ver, ¿qué hay por aquí? Más Pringles. Con su lancite. Hasta de hecho, compañeros, hasta la portada es mejor, vamos. La portada de este juego incluso es mejor. Oh, tengo que saltar aquí, pero a ver cómo. Ah, no, creía que iba a morir. Es que no me acuerdo tampoco, hace tanto tiempo. Fue de los pocos juegos que tuve en Mega Drive. Vamos a entrar por aquí. Gawapú. Pero nadie mide en él. Bueno, al menos según cuando voy golpeando me curo energía. Me cachis. Y un jamón. Malditos trompos. A ver, eso se cae. Eso sí que va. Venga, sal cuchillito. El cabrito del prota del anime, del manga. Voy a desviar las navajas con. O las dagas con mi pie. Con mis pies. Toma, mi patada. Bueno, dedicado. En este no voy a poner las tonterías. No me apetece. A ver, más dagas. Venga, sal, baja. Baja. Vamos, baja. Siempre hay alguna de estas muy troleadora. No siempre es en scroll a la derecha. Vamos a ir por la izquierda. Oh, ahora hachazos. Porras. No las puedo desviar, por lo que veo, ¿no? Pero salta, cabrito. Y como no me acuerdo yo tampoco. Oh, esto está minado de trampas, ¿sí? Y encima por aquí no hay. Encima por aquí no es. Toma tu fastidio. Deja de lanzarme pedruscos. ¿Por aquí? Tampoco. Por aquí no es tampoco. Vamos por aquí. Esto está lleno de trampas. Aunque yo no sé si me protejo. A ver, a ver, a ver. ¡Mamma mía! Eso me sirve como sparring. Para curarme energía, vamos. Malditas haches. Según golpes que doy, pues me voy curando un poquito. Na, 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 na. Al final me matarán las hachas. Y aquí no hay nada. ¡Qué bonito! ¡Jope, Juan! ¿Qué tenías que hacer, muchacho? Pero no las puedo desviar. Moriré. Siempre me hago un lío. Se las puedo desviar. Buah. Vaya por Dios. Qué bonito. No me acuerdo de todas formas. Vamos a intentarlo otra vez porque ha sido un vídeo muy cutri. Así que nada. Espero que os esté gustando. Otra vez. Por mi manquit. Coño, historia de las norte. Dos por el precio de uno. Ahora vamos a ir de todas formas a otro lado. Vamos, hijo. Debe pegar muy fuerte para descabezar de una sola hostia, ¿eh? Otra vez, colega, ¿qué pasa, eh? Ahora voy a ir por abajo. A ver si puedo.
No, gracias. Hola, guapo. Bueno, madre mía. A cobrar. Porque yo no me acuerdo cómo se hacía la magia. El golpe especial ese que hacía. No me acuerdo. Hacía una especie de... Como habéis visto en la intro. Una serie de puñetazos y patadas rapidísimas. No me acuerdo. Encima, con teclado. Na, 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 na. Hola, sexual, otra vez. Gracias por la energía de Max. ¿Dónde me he ido antes? Voy a ir por abajo, a ver. Aquí. Voy a ir por aquí. ¡Un hermoso! Ok. ¡Qué bonito! Como me mate este inútil, me río. No, gracias. Y me mata este inútil. ¿Pero cómo me va a matar este inútil? ¡Si era un cacas! Exijo venganza. No puede ser. Encima de que no me acuerdo de hace ciclos que no juego. Porque pedí todos mis juegos y tal. Me gané todo. Se fue el carajo todo, amigos. Tú estás quieto con la lanza. Se fue al carajo todo. Perdí todo. Tuve una puñetera mala suerte en un desplome. Se me desplomó toda la casa una vez, en la casa donde vivía antiguamente. Y ahí se fue todo al carajo. En ese dicho desplome. ¿Me cachis? Ah, bueno. A lo mejor no puedo hacer el movimiento hasta que no recargue la energía de abajo. Claro. Sí, sí, me voy por abajo. A ese obeso me le tengo que partir el cráneo por mis narices. No sé cuánto tiempo llevamos ya. ¡Hola, guapo! Y mira que ese es fácil, porque el otro me lo he cargado. El otro boss era tenía más vida y era un pelín más... Bueno, tampoco era muy difícil. Que no me des espadazos, desgraciado. Ay, que mi puño es tan fuerte que te arranca la cabeza de una hostia. Hola, sexual, otra vez. Ya, pero recarga... Ya, me da más barra de vida, pero se calma la energía. A ese maldito calvo me le tengo que cargar. ¡Sufre! Esta vez voy a... Que no me lances tu mugri. ¡Ay! ¡Hijo de perra! Deja de escupir. No me escupes, maleducado. No me vas a dar con tu... No, gracias. Esta vez vas a cobrar de lo lindo, calvorota. ¡Hala! De una hostia te he derretido completamente. Porque soy poderoso. Bueno, vámonos por aquí. A ver cómo se me da. Hasta que no tenga la barra. Hijo de... Venga, hombre. O sea, estoy agaché y me afecta, ¿eh? Estoy agaché y me afecta el hachazo. Bueno, el arma. Deja de saltar. O te tengo que dar una patada así. Qué pesados. Pues venime para la espalda, ¿eh, cajetes? ¡Que no suelte! Este es otro boss. Tiene pinta. Ahí sí que no sé cómo cargármelo. Voy a morir. No me da tiempo. No me da ni tiempo. Bueno, espero que os haya gustado, amigos. Espero que os haya gustado. Sobre todo a ti, amigo René.
Furio de la Estrella del Norte. A mí me la han recomendado, ¿eh? Me han recomendado y me han dicho que es muy bueno. Así que nada, lo veré. Veré ese anime. Tiene más juegos aparte de este. Pues yo recuerdo este por nombre de Last Battle. Digamos, la portada, incluso la portada es mucho más guapa que la que vino aquí. Porque la que vino aquí es cutre a mano a poder, ¿no? Así que nada, aquí me despido, amigos. Chao, 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 chao. Y gracias por ver el vídeo. Let's go!